yo siempre he querido contar esta historia. Es una historia que desde que me dedico al cine he querido contar esta historia, porque es una historia universal, no solo es una historia personal. Lucrecia is his direct descendant. There's also that sense of a family and the family traditions, and there's that wonderful thing that family traditions are not necessarily about what you would think of as the most important thing. They can be tiny details, like the idea that he plants home in a hat box instead of a hat. I knew of the story because I went to school with one of the descendants of Marcelino, and he always mentioned this letter, mea culpa de un escéptico, mea culpa of a skeptic. And I always, in the back of my mind, I always had this story, which I found amazing. Esta historia empezó como un documental, y un día nos sentamos, pues, Álvaro Longoria, mi socio, y José Luis López Linares, y empezamos a hablar de la posibilidad de hacer un documental. Y entonces José Luis López Linares le encargamos que empezara a escribir el guión, como él es un grande documentalista, y ahí está la base de lo que aquí tenemos. And at one point we found that the story of the discovery was such a great story that it had to be told in a movie. En el momento en que vemos que la película tiene que convertirse en una película internacional para el gran público y que decidimos hacerla en inglés, nos damos cuenta que es que, primero, José Luis López Linares es uno de los grandes documentalistas que tiene este país. A mí me importaba muchísimo que se concentrara en lo que él sabe hacer y lo que hace bien. We decided that José Luis would do the documentary, which is really his specialty, and we brought in Olivia Hetrit as a writer to polish and work on the script that José Luis had written. Hablamos con Olivia Hetrit, que es la escritora de, entre otras películas, Wuthering Heights y Girl with the Pearl Earring, la niña de la perla, y al final ella ha retocado el guión para que funcione en una película de este nivel, ¿no? Pero claramente el guión de López Lee sigue estando aquí. And once we had a powerful and compact story, then we looked for a great director. Yo creo que habrá pocas películas más reales, más documentales que esta. Está filmada en el sitio en donde ocurrió, y hay mucha documentación que aportan datos sobre cómo es esta historia, ¿no? Al final lo que a mí lo que nos gustaría es no solo reivindicar la figura de Sautuola, sino enseñar las cuevas de Altamira al mundo y lo que significan, ¿no? Cuando excavamos, miramos al pasado.